Desafiar es un reto, una provocación. Es afrontar las dificultades y seguir adelante. Cada carrera es un desafío, tanto para el primero como para el que sale último. Para algunos, el desafío es ganar. Para otros, tan solo llegar. Hola a todos, otro programa de desafíos. Esta vez llegamos a Salta la Linda. Estamos acá en la plaza principal. Empieza el raid. Una carrera que ya la hicimos un par de veces. Dura, durísima. Pero bueno, vamos a disfrutarla otra vez. Estamos un poco más entrenados. Espero que no nos falle el entrenamiento. Y ahora vamos a entrar al teatro, hacer la acreditación y ver todo lo que está pasando acá en Salta en el raid de los Andes. Para Bariloche ustedes que para correr una carrera. Corrimos juntos en el cruce, en la tercera etapa fuimos un paso junto con vos y otro más. ¿Fue ahora en esta ahora, última? En febrero. Con sí. El portero. Claro. Que le contaba a todo el mundo que era portero. Sí. Está bien, sí. Buenísimo, estuvo bueno, sí. Hermoso. Y nos la bancamos lindo. Sí. Chi, ¿para esta estás entrenado? Sí, sí, entrenamos más que por el cruce. Yo también, creo que es, nos vamos potenciando. Vas pasando cada carrera y querés pasarla mejor. Tal cual. Aparte, como que ya venís con el entrenamiento del cruce y... Y así, sí, pero a veces, viste, que quedás destruido, sí, después. Sí, crees sí. Que estás bárbaro y no. No, pero ya pasó el tiempo prudencial, así que bueno, esperemos correr juntos de nuevo mañana. Bueno, y mañana nos estaremos viendo y saldremos juntos. Dale, gracias. Listo. Bueno, Sox presente en una carrera importante. Chicos, qué alegría verlos. Hoy están haciendo mucha presencia. Sí, así es. Hoy estamos haciendo presencia acá en el Raid. La primera vez que estamos, no en Salta, sino con el Raid. Así que vinimos a conocer un poco. ¿Salta ya conocías? Sí, conocíamos Salta por nuestro laburo. Pero ahora vamos a conocer la parte turística y todo lo que es de las carreras. Che, lo que estaba viendo ahí, que cada uno se lleva un par de medias, bueno. En el kit de cada corredor pusimos un par de medias, así que todos los corredores del Raid van a tener la posibilidad de poder probarlo. Es un soquete de compresión, ¿no? Es un soquete de compresión graduada de doble capa, que tiene muchísimas ventajas para terrenos como este, para que son muchos kilómetros, porque la doble capa lo que hace es filtrar el rozamiento que se da normalmente entre el pie y la zapatilla. En estas medias se da entre una capa y la otra, entonces evita que le salgan ampollas. Y la verdad es que están dando muy buen resultado. Nos gusta venir a las carreras para cuando charlar llegan con los corredores, charlar, preguntarles qué tal anduvieron, si les harían algún cambio. Y siempre se sacan cosas muy positivas, y así que estamos metiéndole muchísimas ganas.
hands are tired of only waiting to let go, and I am waiting still. I used to know which way to turn, that you were a light inside. ¿Todo vas a hacer? ¿Cómo va, Sil? Muy bien. ¿Contenta? Sol. Sí, súper contenta. Infernal, ¿eh? ¿Cuánta gente? Mira lo que tenemos ahí. Sí, ya los vi, ya los extrañé el del año pasado. Más de 1500. 1500. Qué sueño, ¿eh? Sí. Un sueño hecho. Así es. Bueno, mucho laburo, felicitaciones y vamos a disfrutar bueno, otra vez. Me alegro que estén acá y bueno, que disfruten. ¿Qué vinieron en moto? Venimos en moto, señores. Sí, bien. Los únicos valientes. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Buenos Aires, Benavides, Tigre. Tigre. Pero son de hacer aventura, ¿o no? Sí. Esta es la primera carrera de aventura larga. Larga de todo, por venir en la moto, por todo. Totalmente. La primera... El primer viaje largo en moto también. Che, ¿cuánto hace lo están planeando esto? Yo hace 3 meses, esta es mi primera carrera. No, pero planear en la moto. ¿En la moto? No, en la moto 3 meses. Se divinieron. Sí, sí, sí. Porque mal que mal, hasta Córdoba habíamos viajado, pero nunca habíamos tirado hasta acá, hasta Salta. Che, buenísimo. Sí, sí, ahora nos queda Jujuy todavía, 150 kilómetros, alejando un poquito más. Termina la carrera y partimos. Bueno, igual van a pasar por Jujuy un poco con la carrera. Sí, sí, totalmente. Vamos a aprovechar. Lo que... Vamos, hay que aprovechar. Mirá lo que te estás haciendo. Me estoy encintando. Así evito que me jodan. Ampollitas. Ampollitas. Bueno, chicos, suerte, suerte en el viaje. ¡Ay, qué lindo! ¡Buen día! ¡Salta nuevamente! ¿Cómo andás? Muy bien. Estamos en tu patio, en tu jardín. Bienvenidos a disfrutarlo. Dale, disfruto gracias. Tanto como ustedes, así que... Che, se viene una carrerita linda, ¿no? Me dijeron en diciembre. 6 de diciembre. Segunda edición de la Calchaquí. Así bueno, que a disfrutarla. Van a ser bienvenidos también. Bueno, dale. Ya es el viernes a la mañana, 1500 personas se acercaron acá al Tren de las Nubes para salir y disfrutar de esta carrera. Están saliendo por edades, ahora empiezan los caballeros también. Nosotros, por la edad que tenemos, no sé por qué nos mandaron casi al final. Pero bueno, es parte de la carrera y la estamos disfrutando muchísimo desde acá a Salta y mañana a Jujuy. Así que no te vayas y seguí disfrutando todo lo que pasa acá en Desafíos. Carrera. ¿Cómo están preparadas para esta vez? La verdad entrenamos mucho, creemos que estamos muy bien este año, mejor que el año pasado, así que bueno, vamos a esperar a ver cuál será el resultado de este año. ¿Están sobreexcitadas, me parece, o yo? No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sáltanos! ¡Sí!
eyes are tired of all the pictures in the words, 'cause you are in them. Están saliendo las menores de 40, están totalmente piradas. Realmente el médico les dijo que vengan a hacer estas carreras y acá están. ¡Locas! ¡Estamos! ¿Cómo vas? ¿Bien? Matándolo un poquito, bien. ¿Corres con alumnas por acá también? ¿Hay alumnas? No, en otra categoría. Ah, las menores. Sí. ¡A mi Jorge! ¡A mi Jorge! ¡Cinco! To play the fool.
no doy más. ¿Cómo le fue? ¡Ay, re linda! ¡Ay, re linda! ¡Hermosa! ¿Terminaron? Sí. Excelente. Y antes de las 3 horas. ¡Ah! Muy bien. Felicitaciones. Bueno, la verdad que es una etapa muy particular la de hoy porque se baja, es casi todo bajada, en llano, mucha calle y mucha vía. Pero la verdad bien, hubo un grupito de 7 corredores que nos fuimos de entrada, imprimiendo un ritmo muy fuerte. Para que tengan una idea, pasamos el primer kilómetro a 3:20. Y bueno, después se fue desintegrando y bueno, yo terminé tercero detrás de 2 salteños, 2 locales. Muy contento porque bueno, no es una etapa que se amolda a mi característica, pero bueno, con muchas ganas de ir mañana y mañana tratar de dejarlo todo. Así que la verdad que contento, el clima ayudó mucho, el ambiente es muy lindo, hemos comido algo y bueno, ya estamos listos para mañana. Che, vos ya la corriste otras veces, el tema de la altura, ¿cómo te pega vos? Y bueno, la altura es algo particular, yo hasta el 2013 decía que la altura no me hacía nada. El 2012 corría en la Salina, iba a 3:40 de promedio, el kilómetro, le saqué 5 minutos al segundo, la verdad que me sentí bárbaro. El segundo año fui a la Salina y no pasó eso, me costó muchísimo, perdí la carrera en la Salina, así que como me decía también Tagle, esto, la altura no es que no te pega nunca, te puede pegar o no, y es independiente. Depende, ¿no? Es que... cómo estás vos, sí, y cómo está también el clima. Exactamente, ¿no? El clima, la humedad, hay muchos factores. Dejamos ir a descansar y a ver, te vamos a seguir el resto de los días, a ver cómo vamos. Bueno, gracias siempre por estar presente y bueno, dale, nos estaremos viendo en la calle. Bueno, Nano Escudero, uno de los protagonistas y culpables, por decir algo bueno, de esta carrera. Contanos, Nano, cómo surge, cuál es tu función ahora en la fundación o en la institución, contame bien. Bueno, esto, como decís vos, fue un sueño que lo soñamos con Seba Tagle hace 4 años. Me acuerdo que nos juntamos en Buenos Aires para planear hacer algo acá en el norte, ya con el éxito que había tenido en el sur. Y bueno, salió muy bien el primer año y seguimos repitiendo, y bueno, esta ya es la 4ª edición. Y la verdad, muy contento por la cantidad de gente, ¿no? Esto sigue creciendo, la organización cada vez mejor todavía. Así porque que duplicamos. Sí, exactamente. No, y lo bueno es el tema de... Me encanta, esta vez no corrí, pero me dediqué a charlar y a ver cómo está la gente y muy contenta, muy contenta. Está muy contenta y gente de todos lados. Sí, como salteño orgullosísimo, cuando me preguntas si les gusta esto y están encantados, así que bueno. El sueño de nosotros cuando trabajé en el gobierno era poner a Salta en el mundo y eventos como estos lo están haciendo. Bueno, ¿y ahora dónde estás trabajando? Ahora, bueno... Porque ahora sos presidente. Vicepresidente. Vicepresidente. Exactamente, de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura. Y bueno, volví al sector privado después de 7 años en el gobierno. Y estamos, bueno, fomentando mucho esto, lo que es este tipo de cosas. Argentina para nosotros es uno de los mejores destinos para lo que es turismo aventura. Este tipo de carrera es fundamental porque son las que van incorporando gente al segmento. Y posicionando al país como un lugar esto. Cuando uno muestra estas fotos al exterior, yo tuve la suerte de viajar mucho al exterior y mostrás este tipo de carreras, mostrás todos los paisajes que tiene Argentina, la gente se enloquece. Así que bueno, haciendo fuerza con eso, hemos avanzado mucho con la asociación. Y después de la parte privada volví a mi empresa, a trabajar de vuelta en las cabalgatas. Ah, te iba a decir, exactamente, volvimos a las cabalgatas. Y armamos una fundación para trabajar con las escolitas rurales. Qué bueno. Así que era muy divertido, por cierto. Sí, el gobierno, turismo. ¿Reconocen estas cosas? Porque a mí, te digo, yo viajo mucho y a veces no se dan cuenta el potencial que tiene. No, sí, de hecho, hemos dado un apoyo muy grande desde el gobierno para que esto se haga, ¿no? O sea, y hemos promocionado esto, también trajimos una carrera de North Face, estamos también fomentando todo lo que es carrera de bicicleta, ¿no? La idea nuestra, sabemos bien claro, tenemos un plan estratégico, que es un plan a 10 años, donde se planteó una inversión de 160 millones de dólares y la idea es convertir a Salta en uno de los principales destinos ecoturísticos del mundo. Ya hemos conseguido un crédito del BID y estamos invirtiendo 57 millones de dólares en esto. ¡Qué bárbaro! Y uno de los planes más fuertes es un plan para montañismo. O sea, hacer refugio de montaña en el Yoyeyaco. La idea es poner el Yoyeyaco, el volcán, que es uno de los sitios, es el sitio arqueológico más alto del mundo,
como la segunda opción de montaña de Argentina después de la Aconcagua. Ya hemos estado. Sí, hasta bueno. Sí, sí. Bueno, y viven 40 personas en el pueblo. Espectacular. Sí, está buenísimo. Uno, para mí es uno de los lugares más lindos del mundo, la Puna. No existe en otros lugares, salvo compartido con el norte de Chile y sur de Bolivia. Todo el camino para llegar. Es una locura. Es, ¿verdad? Una locura, la verdad. A toda la gente que te ve, que si pueden alguna vez en la vida hacerlo, es un viaje de vida. Que están las algas de mar. Ojos de mar. Ojos de mar. Ojos de mar. Exactamente. En medio de la salina es un... Que dicen que es el origen del aire. Exactamente. Ahí se encontraron los... Muy bien, estudiaste bien la lección. Ahí se aparecieron los primeros. Ahí encontraron estrematolitos vivos, que son unas no sé qué, que son los que dieron origen al oxígeno, con lo cual están haciendo investigaciones y uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia en los últimos años. Bueno, Nano, un fenómeno, todo lo que estás haciendo, lo que está haciendo el club, la verdad que nosotros estamos invitados y la pasamos muy bien, así que seguimos con la carrera. Así es, bueno, y como decíamos siempre, esto es cábala, todos los años hacemos, así hay que nos vemos en el mismo lugar. Espero que el año que viene correr la de vuelta, después de trabajar en el gobierno uno trabaja 24 horas, así que ahora espero tener tiempo para mí para poder de vuelta. Para vivir de nuevo. Muy bien. Bueno, estamos terminando otro programa de desafíos. Te mostramos todo lo que pasó en la previa del jueves, todo lo que pasó hoy viernes. Corrimos 2 horas 34. Realmente le pusimos garra, las piernas quedaron medias detonadas. Así que bueno, la semana que viene te vamos a mostrar todo lo que pasó el segundo día y el tercer día del Raid Columbia. Divino. Salta nos trató bárbaro, ahora estamos yéndonos para Jujuy. Nos queda hacer el Cerro Los Siete Colores y las Salinas, que el año pasado las sufrimos mal. Así que bueno, nos estamos yendo y te digo como siempre, nos vemos la semana que viene con más que muchísimos desafíos.